En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días. En esta iglesia de las Clarisas, en esta capilla, con las dos televisiones locales, con la presencia del alcalde y de algún miembro más de la corporación, y de un grupo numeroso de personas y los que lo vais a ver desde vuestras casas, vamos a celebrar todos juntos un encuentro con el Señor. En medio de la oscuridad de un año vivido, desde hace un año hoy, del comienzo del confinamiento domiciliario, un año de oscuridad, de complicaciones, de no dominar lo que nos pasa, de no controlar, de cambiarnos todo, de tener que aprender muchas cosas, nos reunimos para pedirle al Señor que nos conceda luz, que haga cicatrizar pues, las heridas de esta pandemia, que pidamos al Señor por todos los que han sido contagiados y lo han pasado mal, y pidamos de una manera muy especial por los que han fallecido, por las víctimas del COVID en cualquier lugar del mundo. Dicen que 2,5 millones de personas en el mundo. ¿Cuántas habrán muerto del COVID? 72.000 más de 72.000 en España, 730 aproximadamente en La Rioja. En Arnedo, pues también un grupo. Los tenemos presentes de una manera muy especial en este día en el que estamos haciendo desde ayer una romería a los santos Cosme y Damián, para traer lo mejor de nuestras personas, para transformar nuestros corazones y que se parezcan un poco más al del Señor. Con todo esto, delante de Él nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor. Señor, Señor, ten piedad, tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo. Cristo, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas. Señor, Señor, ten piedad, oremos. Oh Dios, que por tu Hijo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las avariciones de los pueblos, y profanaron el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario,
porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino Persia. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, y promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros permanezca ese pueblo puede volver, que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores y divertirlos, cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantaron cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie puede presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentaos un momentillo, sí. Mirad, el hecho de venir a esta capilla de las Clarisas, tal día como hoy, es para recordar, para agradecer a esta comunidad contemplativa, a estas monjas, pues la gran ayuda que por lo menos a mí personalmente me hicieron y yo experimenté, y creo que muchísimos de vosotros, de los aquí presentes y de los que nos estáis viendo o nos vais a ver desde vuestras casas, fue el bálsamo de, además del aplauso de las 8 de la tarde a los sanitarios, el bálsamo de la Eucaristía a las 12 del mediodía, ¿no? En este formato, la grabábamos ahora a las 9 y media y después la retransmitíamos a las 12, ¿no? Los cantos, la oración, el sosiego, nos dio mucha paz. Y por eso queríamos volver, para agradecerles este año vivido con ellas. Hemos continuado durante el confinamiento domiciliario duro, lo alargamos hasta junio, tuvimos la Eucaristía diariamente desde aquí, con la presencia desde el primer día de la Virgen de Vico, y al mes de estar aquí, el día de Domingo de Resurrección, trajimos a los santos Cosme y Damián, que estuvieron hasta septiembre, hasta vísperas del comienzo de la novena, ¿no? A la espera de si podíamos hacer procesión o no, que al final no se pudo, pues aquí los tuvimos, ¿no? Muchas semanas de oración, de tristeza, más de 4 lágrimas seguramente de muchos, por no poder entender nunca pues este mal que hemos vivido, que estamos viviendo y que aquí en Arnedo seguimos teniendo, ¿no? Marcando pues los índices, que no tenemos que estar muy orgullosos nunca de ello, ¿no? A ver si vamos terminando. Le pedimos al Señor que Él sea nuestra luz. Nicodemo, la palabra Nicodemo, que es el personaje fundamental de este Evangelio, la palabra Nicodemo significa pueblo victorioso. Y el pueblo victorioso para el Señor, para Jesús, todo el que quiera escucharle y ser victorioso para el reino de los cielos, el que quiere serlo tiene que ser luz, siguiendo el modelo de Jesús. Jesús, que a la luz, a la claridad del día, manifestaba sus buenas obras, hablaba lo que Dios le había pedido, lo que el Padre le estaba transmitiendo. Él, el Dios hecho hombre, Jesús, lo transmitía a las claras, a la luz. Y un personaje como Nicodemo fue de noche, por miedo a los judíos, porque él pertenecía al Sanedrín, tenía mucho prestigio dentro del mundo judío, era uno de los personajes fundamentales. Resulta que va de noche porque Jesús le ha interrogado y quiere hablar con él. Y Jesús le pide que comience a nacer de nuevo, que renazca. No volver al seno materno, sino ser una criatura nueva con los años que él ya tenía. Con lo que había vivido, con el recorrido que tenía, Jesús le pidió que fuera luz, que fuera una persona influyente y que llevara a los hombres a Dios, ¿no?
Nicodemo que se ocultó después de esa noche, pero que se manifestó cómo lo que Jesús le había dicho lo siguió transmitiendo en el momento en que con el resto del Sanedrín que querían coger a Jesús y sin ningún juicio lo querían matar, en el Evangelio aparece más adelante como Nicodemo dice, tiene derecho a defenderse. Y después aparecerá en un tercer momento Nicodemo que recoge junto con José de Arimatea, llevando 100 libras de mirra y de aloe, recoge el cuerpo ya muerto de Jesús al pie de la cruz. Un proceso de ser luz, como le tocó a él, ¿no? Nosotros tenemos que ser luz en la medida en que el Señor nos da una vocación concreta, en las circunstancias concretas en las que estamos, cada uno con las distintas, distintas, me gusta decir esa palabra, en la parcela en la que estemos. Tenemos que transmitir la luz del Señor. Las clarisas, 460 años celebramos este año de su presencia en Arnedo y queremos inaugurar un poco también esta presencia, la luz de esta comunidad religiosa que ha rezado, que ha iluminado tantos años, tantos días, tantas oraciones, tantas preocupaciones, tanta gente habrá venido a desahogarse de nuestros antepasados a este convento para sabiendo que hablando con las clarisas podían desahogarse y que se iba a quedar aquí, que no se iba a contar, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Queremos agradecer y que iremos celebrando a lo largo de este año hasta la novena de Santa Clara, ¿no? Gracias, hermanas clarisas. Gracias a todos los que hemos tratado con nuestra pequeñez de vivir bien las cosas en esta pandemia. Todos hemos seguramente que fallado en muchas ocasiones, no hemos cumplido estrictamente lo que se nos pide, pero gracias a todos los que hemos hecho las cosas, más o menos bien todos, ¿no? En nuestra manera. Todos hemos hecho muchos esfuerzos y a todos nos ha supuesto pues una dificultad. Y pidamos todos juntos, es lo que nos reúne de una manera especial en este fin de semana, a los pies de los santos Cosme y Damián, que los hemos traído para que nos acompañen en esta celebración y en este fin de semana, que pidamos por todas las víctimas del COVID, por todos los que han fallecido, que el Señor los tenga en la luz del cielo para toda la eternidad. Rezamos unos por otros, que San José, este viernes comenzaremos una novena de los 19 de cada mes hasta noviembre, recordando esta propuesta que el Papa nos pide de fijarnos en este hombre que vivía en un segundo plano, que San José nos ayude a vivir de manera discreta, siendo no protagonistas, sino actores de reparto, ¿no? Que se dice ahora, pero que son esenciales para poder vivir hacer la vida, ¿no? La historia. Se lo pedimos al Señor por tantos que han trabajado, sanitarios, etcétera, ¿no? Que lo sabemos muy bien. En un segundo plano han hecho que nuestra sociedad haya ido avanzando poco a poco. Que así sea. Y nos ponemos de pie. Y recordando nuestro bautismo, poniendo luz en medio de las dificultades de este año vivido, renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y delante del Señor presentamos estas peticiones en alto,
y todas las que llevamos en nuestro corazón. Para que Jesús, que murió en la cruz para conseguirnos la reconciliación con Dios, ayude a su Iglesia a mantener fiel y a dispensar su misericordia y su perdón. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Hijo de Dios, que dio su vida para reunir a un solo pueblo a quienes antes estaban distanciados por el odio, consiga de nuestro mundo el don de la paz, la unidad y el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro Mesías Salvador, que quiso acoger en su cuerpo todas las dolencias de la humanidad, las reciba hoy, las sane, las santifique y haga brotar en los corazones de todos sentimientos de bondad y solidaridad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que fue colgado de un madero para enseñarnos la locura del amor de Dios Padre, alcance a los consagrados una entrega radical, un espíritu sin fronteras y un corazón nuevo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Cristo, Hijo de Dios vivo, lleva una resurrección de vida a los fallecidos en el mundo, en especial en Arnedo, en este año por el COVID, y también a Ana Isabel, y consuela y llena de esperanza a los que lloran la muerte de sus seres queridos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que quiso darse en alimento a sus amigos, ayude a los que hoy celebramos esta Eucaristía a hacer ofrenda generosa para los que tienen hambre de amor y esperanza. Oremos. Vamos, óyenos. Acoge, Padre, estas peticiones que te hemos presentado y todas las que llevamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Habéis visto desde el primer momento que el cura que yo he salido de rosa. Es el color que se puede poner el cuarto domingo de Cuaresma, que es el que celebramos hoy, que se llama Domingo Letare, Domingo del Alegraos. Alegraos porque el Señor está a nuestro lado, porque el Señor es luz y tenemos mucha gente que ha sido luz a nuestro alrededor en esta pandemia. Os propongo que simbólicamente en este momento de la ofrenda presentemos a toda esa gente que ha sido luz para ti y para mí. Las presentamos delante del altar, tantas horas de trabajo, tantas horas de esfuerzo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Al ofrecerte alegres este pan y este vino, las buenas obras que hemos recibido en este año de pandemia, te rogamos nos ayudes a celebrar esta Eucaristía con fe verdadera y a saber, ofrecerte nuestro esfuerzo, nuestras alegrías, de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy Jesús, como buen samaritano, se acerca a toda persona que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, de las estrellas, el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que está extendida por toda la tierra y está reunida aquí, en esta capilla de las Clarisas, y está reunida en vuestras casas e iglesias domésticas, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos difuntos, de Ana Isabel Martínez, de los fallecidos en esta pandemia del coronavirus en cualquier lugar del mundo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Vico, su esposo San José, en este año especialmente dedicado a él, los apóstoles Santo Tomás, los santos médicos Cosme y Damián, San Francisco y Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos, preparándonos para la comunión, rezamos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Tú dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús que se parte y se reparte. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Podemos hacer la comunión espiritual para los que están en casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Os recuerdo que a lo largo de este día, de este domingo, hasta el rosario de las 7, que rezarán aquí las clarisas, hasta las 7:30, se podrá venir dando un paseo en romería, personalmente o en familia, individualmente o en familia, a saludar, a rezar a los santos y a dejar la ofrenda en el pebetero municipal que nos ha dejado el ayuntamiento. Sabed también que a las 12:10 sonarán las campanas del Aragón Bien Va y también los tambores y las cornetas de la asociación, recordándonos eso, que escuchándolas tenemos que lanzar, con nuestra mucha o poca fe, tenemos que lanzar una mirada hacia el cielo, pidiendo por los fallecidos en esta pandemia. Os doy la bendición después. Cuando terminemos todo, les pondré el Santísimo, pero ya de manera privada. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que el Señor nos dé la fuerza para ser luz allí donde estemos, siguiendo sus huellas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.